Hola, experters. Ya hemos hablado varias veces de la venta de segunda mano, de todas las cosas, de algunas manías. Y bueno, llevo unos días, llevo una temporada que me estoy vendiendo. Estoy probando a esto del mundo de fabuloso mundo de Wallapop, pero vendiendo cómics, no vendiendo juegos de mesa. Aunque he visto cosas de juegos de mesa por ahí y que ya podemos hablar en otro vídeo, quizás, ¿no? Así que voy a hablar sobre todo de mi experiencia en vendiendo cómics, pero yo creo que esas cosas se pueden aplicar perfectamente a los juegos de mesa, como he hablado con un experto, Ruri, que también maneja esto del Wallapop, ¿no? De comprar cosas, de conseguir cosas y demás. Y nos hemos puesto al día y vemos que hay cosas muy parecidas, ¿no? Y para quien no lo conozca, me parece un mundo sorprendente, ¿no? En el que te metes. Aunque yo creo que el de los cómics es más light, ¿eh? Y un día hablaremos más del tema de los juegos de mesa, con sus manías, que ya hemos hablado, pero ahora voy a decir pequeñas cosas del Wallapop. Por ejemplo, una cosa que me parece muy curiosa es menores, chavalines o chavalinas que usan la aplicación, que compran cosas, supongo que con sus padres, y luego mandan a sus padres a recogerlo, ¿no? Y ya me ha pasado alguna vez, ¿no? De ver que llega el padre o la madre ahí a buscar la mercancía, ¿no? Y como. Uff, bueno, no, tampoco es que sean bordes o lo que sea, ¿no? Pero están como con ganas de tirarse por un puente, ¿no? De ganas de vaya mierda, otra vez me ha mandado a mi hija a buscar aquí, a esto, a no sé dónde, a pagar no sé cuántos, y esto cuánto era. Y lo típico, además, la llamada de teléfono, oye, era esto, incluso vídeos ahí en plan para comprobar que la mercancía sea la correcta y no de esto. Y esa es otra también. Los que te encuentras que llegas y empiezan una revisión completa. Dice, bueno, tiene una pequeña aquí, una esquinita dorada, pero me lo voy a quedar, ¿no? Y bueno, si no quieres, no te lo quedas, o tal y cual, ¿no? Es unas cosas bastante curiosas, ¿no? Luego, la otra cosa que te encuentras enseguida es que tú pones una información en el anuncio, pim pam, pim pam, la gente que te abre un mensaje para preguntarte cosas que están escritas, ¿no? Por ejemplo, ¿esto es Spider-Man? Sí, es de Spider-Man, lo pone ahí. ¿Son 10 números? Sí, son 10 números, lo pone ahí. ¿Vale tanto? Sí, vale tanto. Bueno, luego están los regateos extremos, ¿no? Sobre todo con la venta por correo. Los que son en persona, menos. Pero los que son que te lo quieren comprar por la venta, dice, por favor, es que bájame un poquito porque tal. Dice, porque es que con los gastos de envío y tal, como si yo cobrara los gastos de envío o si la comisión que se lleva Wallapop fuera para mi bolsillo. O sea, hay una cosa que he estimado que la voy a vender a tal precio, te la voy a bajar a la mitad para que a ti te salga por ese precio final pagando todo. Hombre, a ver, un poco tú estás pagando un servicio para que una cosa que tú deseas te la manden a casa. A ver, puedes pedirlo, evidentemente, pero que no sea la excusa por los gastos de envío, porque yo los gastos de envío ni pincho ni corto, a mí me da igual los gastos de envío, yo no los pago, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le vamos a hacer? Luego, cuando preguntas estas cosas también, cuando pones una colección completa y siempre hay alguien, hola, pero ¿me venderías el 1? ¿Me venderías el 7? Dices, no, ¿para qué te voy a vender uno suelto si ya me rompes todo? Es que a lo mejor los últimos, si es el 1 tal y cual. No, pero la gente siempre pregunta, había romper. Y luego, pero a ver, el número es muy raro, por ejemplo. Que si te quitan eso que digo, los dos últimos, o por ejemplo, si vendes el 1 al 15, los cinco últimos, pues aún te queda el 1 al 10. Pero no, no, me das el 2, el 7 y el 8. Y dices, Luego están los que preguntan estas cosas, y cuando les contestas, o cuando incluso accedes a decir, bueno, va, te hago el descuento este, desaparecen. Bomba de humo y desaparecen, como ninjas. Como ninjas, no hay un mínimo de educación de, pues no me interesa, pues no lo quiero, no, 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 desapariciones como ninjas en la noche. Y vamos, ríete tú de los ninjas más peligrosos que ves en las películas de esto, vamos, no están ya, no están, desaparecen como tal. Y luego esto, cuando también te piden descuento, hay una triquiñuela, ya sabéis algunos, ojo, señores de Wallapop, no miráis ahora, que dicen, pues, ¿qué te parece? Mira, es que si esto vale 30 euros. Es muy caro con los gastos de envío. ¿Qué te parece si lo pones a 5 euros y yo te pago 25 por Bizum o por PayPal, ¿no? Lo que sea, ¿no? Y al principio dices, bueno, bien, también, al final me va a importar. Pero lo que no sabemos es que el valor del producto está asegurado, ¿no? Por esa cantidad, por la cantidad que tú pongas, ¿no? Si pasa algo, si pasara algo, pues bueno, tú ya habrías cobrado lo tuyo, pero el comprador se queda con solo por ejemplo, una cosa que vale 30, lo ponéis a 1 euro. Y se pierde el que ha comprado. Toma, el euro, para ti, todo tuyo.
tú sí que has cobrado de forma vía extra esto, pero esa persona que luego vendrá los conflictos. Ah, pues mira, es que al final se ha perdido, pero yo te di esto por aquí. Problemas, problemas. O sea que yo por mí no acepto, no acepto estas cosas porque es un follón. Porque es que si luego pasa algo, y suelen pasarle más, porque la ley de Murphy es así, está así. Y luego, por ejemplo, cuando está el objeto ya reservado o vendido, que está en la parrilla de salida, ¿no? Que pone reservado, dicen, ¿ya lo ha vendido? Sí, ¿no? Si está reservado, pues o que lo voy a vender o que no reservo porque sí, no reservo, no está reservado por capricho, ¿no? No está reservado por algún motivo, ¿no? Luego la gente que te lo compra y ya has hecho el pedido y te dice, pues por favor, perdona, por favor, anúlamelo porque lo he encontrado en otro sitio más barato o lo he encontrado en otro sitio con esta cosa que también quería. Y dices, me cago en tu puta madre un poquito, ¿no? Un poquito solo, un poquito bastante. Porque claro, dices, si no te lo anulo, o sea, ya está hecha la venta, ya está hecha. Pero es que tú cuando llegue, sabes que el cliente tiene que aprobar. Este me va a decir que no, va a fastidiar, va a decir que no, y me va a devolver el paquete, bueno, va a ser una mierda. Pero al final tienes que aceptar, ¿no? Estás ahí obligado y tal. Y luego, la gente está que te pide descuentos, pero que luego hace su perfil y vende cosas a precio de oro. Me acuerdo uno que me estaba ahí rebajando 5 euros a no sé cuántos, y luego iba ahí a su perfil, tenía cosas que valían 1000 pavos o 500 pavos, ¿no? Estaba a punto de decir, mira, pues te compro esto, pero mi política de precios es que lo compro a la mitad, tal. Luego está la gente, esto sí que es de juegos de mesa, estos señores de cómic, que te sugieren intercambios, ¿no? Que te sugieren intercambios, pero viven a 1000 kilómetros de ti, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo hacemos esto? ¿No? Entonces, mira, yo te pongo 1 euro, la triquiñola de antes, claro, y luego se pierde y para todos, ¿no? Pero un cambio cuando estás aquí al lado del otro, o cuando son juegos parecidos, porque a veces es lo que te cambian un virus, oye, te cambio ese. ¿Por qué tienes ahí el Nemesis? Por este virus que tengo con la esquina un poco dorada. Y luego está el tema. Los que te pagan también, que bueno, a mí esto no me molesta especialmente, pero parece un poco como si tú entras en una tienda y sin decir nada, pones el dinero, coges el cambio y te vas. Aquí igual, peña que te lo compra y no te dice nada, ni hola, ni adiós, ni mirarte los ojos, ni nada. Algunos ha pasado en este caso que no han dicho nada y luego cuando han recibido mandanga dicen, ah, muchas gracias, está todo muy bien. Pero normalmente, que tampoco me molesta demasiado, pero me resulta curioso. Aunque también es verdad que a veces es para decirlo obvio. Te mandan la petición de compra y dices, te lo he comprado. Y ya me ha llegado el aviso, ya lo sé. Y luego los que preguntan, rollo, ¿cuánto tardará? ¿Cuánto tiempo tardará? Pues no sé, por el correo y lo que sea, ¿no? ¿Cuánto tardará? También hay muchas cosas que desconozco. Y luego, yo creo que ya para acabar, ¿no? Para acabar por hoy, que yo creo que hay muchas cosas ahí, muchas cosas pendientes, estoy aquí unas cuantas apuntadas aquí para no olvidarme, es el fenómeno Macauto, ¿no? Como llamamos Uri y yo. El fenómeno Macauto es la gente que te viene a recoger la cosa. Bueno, antes que esto, la peña que si se lo llevas a casa, ¿no? Que te compran una cosa que vale 10 euros y que si se lo llevas a su casa. Y dices, joder, pues, ya el gasto de ir para allá y volver en metro ya me vale ya como más de un gasto del mío, cómpramelo por gasto del mío, me sale más barato el gasto del mío que llevártelo a tu casa. No, pero estos, los que vienen a recogértelo y vienen en el coche y ni se bajan del coche. Macauto. Y ahí, la ventanilla, el dinero, gracias, y se van. Y bueno, te saludan, pero tampoco es que te saluden súper efusivamente, ¿no? Sino que esta es la sensación de empleo de McDonald's. ¿Qué quiere usted con nuestro juego y su comida? Le regalamos un. Ahí está, el tema. Bueno, estas son algunas cosas que me han pasado, que seguro que me he olvidado más. Seguro que pronto habrá material para hacer una segunda parte y seguro que vosotros en los comentarios tenéis más anécdotas y más cosas que han pasado. Luego también hay que decir la parte buena, que la parte buena es que conoces a veces a gente muy maja, ¿eh? He conocido a una gente muy maja, con la que voy a quedar a tomar algo y hablar de cómics y de cosas. O sea que eso está bastante bien. Pero eso, te cuento estas cosillas. Algunas no son muy molestas tampoco, pero otras dices, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué está pasando con el mundo, ¿no? En fin, otro día quiero hacer una segunda parte con casos reales que he visto por ahí de juegos de mesa, ¿eh? A la venta, que dices, madre mía. Pero tendría que recuperar unos cuantos más porque, tela. En fin, expertos, si vosotros os ha pasado, si vosotros habéis vivido experiencias de estas y me decís, hostia, a mí también me ha pasado, o yo soy el que hace esto, pues lo podéis comentar. Este es el espacio para comentarlo, ¿eh? Y para hablarlo y esas cosas. Hasta otras partes. Ah, que nunca lo comento, pero cuando una vez que lo comento se apunta a alguien. Tenemos un canal de Telegram donde todos los experters
hablamos de cositas, ¿eh? Hablamos de cositas, enseñamos juegos, tiene la necesidad de comprarlo, hacemos bromas, cosas, muy en la línea del canal, que os voy a engañar, no sé, no, no esperéis un canal sesudo, sino muy en la línea, toda la gente que está ahí es porque está a gusto y porque está bien, ¿eh? Tampoco entréis aquí a vendernos bitcoins y esas cosas. Hasta luego, experters. ¡Suscríbete!